Aysén, los quiero invitar al extremo sur de Chile para que conozcan y vean y aprecien la pesca deportiva con devolución. Acompáñanos en esta hermosa aventura de pesca que van a vivir acá junto en la Patagonia. Vamos a devolver especies, vamos a conocer artículos de pesca, vamos a conocer los lugares muy hermosos de acá de Puerto Aysén. Acompáñanos. Vamos a probar por acá con esta herramientita. Vamos a ver cómo están. Si quieren dar algún bicharraco por acá. Vamos a cambiar porque el agua no está muy clarita, así que vamos a ver si podemos hacer algún cambio. Vamos a probar esta regalona. Que hacemos alguna diferencia, creo que sí, algo puede pasar de aquí un rato más. Ya, muchachos, voy a desenredar esto y me voy a poner a pescar. Ya, amigos míos, ya cambiamos de señuelos, ya que probamos un señuelito arcoíris recién, ustedes lo estuvieron viendo, y nada, así que vamos a probar acá. De ahí vamos a hacer un lance en esa correntada de ahí detrás de esos palos, amigos míos. Y vamos a ver cómo los va. No tengo mucha. Esta cámara es chica, así que a veces la gente me pide que grabe los piques, pero es muy difícil para mí tenerla mucho rato trabajando, porque después quedo sin. Me ha pasado que realmente tengo momentos lindos de unas capturas y no tengo cómo mostrarlas. Ya, así que vamos a ir por partes. Si tengo una captura en vivo, pucha, sería lo ideal. ¿Ya? Vamos a empezar a lanzar por estos lados. ¿Ya? Miren, amigos míos, y eso que yo había probado con otro señuelito ahí y no quiso. Miren qué belleza, qué belleza, amigos míos, qué preciosura, es un arcoíris. Ya, tranquila. Señuelito es muy bueno, se los cuento, porque probamos con varios. Estamos mojándonos las manitos acá, muchachones. Ya, tranquilita. Miren qué hermosura. Ya, vamos a sacarla enseguida. Ya vamos a buscar el alicate. La vamos a liberar. Miren, está de un puto azulito. No queremos que se maltrate más.
Ya, muchachos, miren esta belleza. Ya, ahora la vamos a liberar. Ya, muchachones, este fue el muchacho nuevamente y estuvimos probando con varios señuelitos y nada, y este me enganchó. Ya, amigos míos, un abrazo grande, pesca en Aysén, pesca con devolución, pesca con amor. Ya, amigos míos, un nuevo verso que saqué yo. Así que seguimos pescando, muchachos, y el río está un poco crecido, pero es así las condiciones, hay que buscar los señuelitos. Buscar las profundidades, miren, en esas partes siempre se meten los peces, en estas correntadas a descansar. Ya, yo había tirado ahí como dos o tres veces y ahora tiré entre medio de las ramitas y ahí había un pescadito. Ya, seguimos, muchachos, pesca en Aysén, a pescar nuevamente. Otro más. Y en la misma parte, ¿ah? Y esta es una marroncita. Mire qué preciosa. Ya, muchachona, tranquilita. Mire qué belleza. Un lingote de oro. Vamos a hacerlo lo más tranquilo posible para que el pescadito esté agarrado de la barrilla. Así que. Ya, muchachón. Espérate, espérate. Miren, ya vamos a sacar las pinzas para poder sacarle este anzuelito, ¿ya? Lo vamos a liberar enseguida. Ya, muchachones, vamos a liberar esta hermosura. Pesquen Aysén, amigos míos, como siempre, un abrazo grande, cuídense mucho, siempre cuiden su medio ambiente, su entorno, con quien vaya, donde vayan, siempre estudien donde van a estar. Miren, estuvimos acá, pasamos con los señuelitos y nada, los cambiamos de señuelo y empezamos a probar aquí. Ya he tenido dos capturas en el mismo lado, esas dos correntitas, aquí al lado, ahí están, ¿no? Estamos pescando con un multifilamento, un 010 de la marca Yoff AliExpress, súper delgadito. Esto me lo regaló un amigo porque lo encontró demasiado delgado. No sé si lo verán, pero parece un hilo de coser. Y ahí le puse una línea 035 para roce de las piedras. Y este señorito, esto de acá no. Acá tengo una floating. Miren, este tirado, vaya, parece no. No sé, todavía no tiene resultados grandes con él. Pero este, de la marca Salmon, amigos, se lo recomiendo para las truchas arcoíris y para las truchas marrones. Y anda perfecto con el agua no tan clarita. Ya, muchachos, marca Salmon. No se olviden. Pesquen Aysén, muchachos, un abrazo grande, no los lateo más y seguimos pescando.
Hola amigos, seguidores de Campo Abierto y las actividades al aire libre. Principalmente la pesca deportiva, que es el foco de este espacio. Aquí esperamos poder compartir con ustedes o vivir con ustedes algunas entretenidas aventuras y experiencias en torno a la pesca. O también poder transmitir algunos tips y consejos que nos permitan mejorar los resultados de nuestras excursiones de pesca. Hemos querido llamar a este espacio Martín Pescador, porque sin duda es el mejor pescador de la zona. Para quienes tal vez no lo conocen, Martín Pescador es un ave que habita en los ríos del sur de Chile. Su principal dieta la constituyen los peces, y allí, atrapando peces, es donde nos gana a todos. Bueno, para situarnos mejor, les cuento también que estamos ubicados en la cuenca del río Tolten. Esta cuenca está conformada principalmente por los ríos Tolten y Ayipen. También varios ríos menores que son tributarios de estos dos grandes ríos. El río Ayipen es un hermoso río que nace en la cordillera de los Andes y tal vez no es tan conocido como el río Tolten porque pierde su nombre al unirse con este a unos 10 kilómetros de la ciudad de Petrifquén. El río Tolten, como sabemos, es un río que viene desde el lago Villarrica y corre por la cuenca hasta desembocar en el mar. Las especies que podemos encontrar en estos ríos son las clásicas de los ríos del sur de Chile, es decir, trucha fario, trucha arcoíris, perca trucha, algo de cauque o pejerrey chileno y otras especies menores que no son aptas para la pesca deportiva. Pero tenemos que destacar también que estos dos grandes ríos, el Ayipen y el Tolten, que conforman esta cuenca, también constituyen el escenario anual de la migración del salmón chinook. Y aquí me quiero detener, porque el salmón chinook es una especie que está apareciendo en el sur de Chile hace unos 20 años, y todos los años su migración se convierte en una fiesta para los pescadores, porque es un pez de gran tamaño. Su promedio aproximado debe ser de unos 10 kilos. Y realmente pescar una pieza de 10 kilos es una hazaña y una pesca mayor. Y claro, una experiencia para contar y atesorar. El salmón chinook es una especie nativa de Norteamérica, principalmente de Alaska, y comenzó a aparecer en Chile aproximadamente el año 2000, y así tenemos la fortuna de disfrutarlo durante una larga temporada, desde septiembre hasta marzo. La temporada de pesca de salmón chinook se abrió ahora recién el 15 de septiembre y dura hasta finales de marzo. En cambio, la temporada de truchas se abre recién el segundo viernes de noviembre y dura hasta el primer domingo de mayo. Bueno, quedan todos invitados a disfrutar de la pesca deportiva en la cuenca del río Tolten, cuidando el medio ambiente y respetando las reglas para que tengamos este recurso durante mucho tiempo. Los esperamos entonces en los próximos capítulos, donde ya de frentón nos meteremos al río para poder mostrarles entretenidas aventuras, como así también señuelos y artes de pesca que nos permitan tener buenos resultados cuando nos visiten. Esperamos poder competirle a Martín Pescador. Muchas gracias por compartir este espacio y hasta pronto. ¿Cómo están amigos de Pesca y Cañas? Mi nombre es Mauricio Valenzuela y quiero invitarlos junto a Andes Flycast a disfrutar de la pesca en lugares únicos. Conozcamos juntos estos hermosos lugares. Acompáñanos. We'll be right back.
¿Qué tal la experiencia? Genial. Buena experiencia. Bonita experiencia. Mucha vida. Ahora la va a lanzar al agua. Vamos a devolver a la isla lo que nos da. Doctor.
nuestro equipo, Luis, ya que tenemos al luchador, un luchador, no está más difícil, vamos. El hombre, ahí pilló ya una vidriola que le está dando una lucha increíble.